La verdad es que les voy a decir una cosa. Yo no, bueno, está claro que cuando hablamos de don José Iranzo todo el mundo habla de, pues, de lo mejor del carácter aragonés, de esa persona bondadosa, esa persona que se daba a los demás, esa persona que no le gustaba darse importancia. Pero yo creo que ese carácter no solamente estaba en don José Iranzo, sino que forma parte de la genética de esta tierra y en concreto de este pueblo. Es una maravilla estar hoy aquí en Andorra. Todo el mundo te recibe con los brazos abiertos, con una sonrisa, y nosotros, Aragón TV, y en concreto Aragón en Abierto, queremos agradecer a este pueblo cómo nos ha acogido, y lo vamos a hacer a través de su alcaldesa. Un aplauso para Sofía Ciércoles. Alcaldesa, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien, encantada, bueno, de poder recibir. Lo primero, muchísimas gracias por habernos permitido venir al pueblo, por montar este tinglao que hemos montado y por tener unos vecinos tan majos y tan maravillosos que nos han acogido así. Eso lo primero. Muchas gracias. Alcaldesa, fíjese usted una cosa, que hoy estamos haciendo aquí un homenaje un año después del fallecimiento del pastor de Andorra, pero la buena historia que tiene don José Iranzo detrás es que, por desgracia, muchas veces hacemos homenajes a la gente cuando fallece. Pero eso con el pastor de Andorra no pasó, porque el pastor de Andorra, creo recordar que es hijo predilecto de esta localidad desde el año 94. Sí, José Iranzo ha sido nuestro hijo predilecto en el año 94, pero ya recibió la medalla de plata de su ciudad natal en el 64. Y ha contado con 101 años de vida a lo largo de estos 101 años de vida. Sí. Pues ha reconocido, se le han hecho diferentes premios, conmemoraciones, y lo más bonito es que te lo puedan reconocer en vida y no en muerte. Entonces, con tan larga vida que ha tenido y con tantas ilusiones que ha vivido, pues lo que más nos orgullece al pueblo de Andorra, ¿no? Poder contar con un personaje ilustre como es José Iranzo y que haya podido recibir en vida todas estas conmemoraciones acompañado de sus seres más queridos y principalmente con su pareja Pascuala. Claro, porque vosotros tenéis una ventaja en esta localidad, y es que la localidad de Andorra estará siempre ligada al pastor de Andorra. El pastor de Andorra ha llevado la jota por España y por el mundo, pero también ha llevado a este pueblo. Desde luego, dicen que la jota es el alma de Aragón, y sin lugar a dudas José Iranzo ha sido el alma de Andorra, que ha hecho que saque la jota aragonesa tanto fuera de las fronteras de Andorra como de Aragón y como de España. Entonces, para nosotros es un ídolo, ¿no? Yo dije en alguna de las entrevistas que me hacían que es nuestra leyenda, ¿no? Y lo tenemos como una leyenda, que ha sabido mantener el alma viva de la jota fuera de Aragón y fuera de Andorra. Alcaldesa, ahora no le voy a preguntar como política, le voy a preguntar como persona, como ciudadana de Andorra. ¿Qué recuerdo tiene usted del pastor? Pues yo recuerdo a Pastor la primera entrevista que le realizo cuando yo trabajaba en la cadena SER, y lo recuerdo en aquel año, y hace muchos años, no recuerdo el año, y lo recuerdo de la misma manera que días antes que pude hablar con él, que fue cuando él se marchó, con toda su sencillez, con toda su humildad y con toda su honestidad. Siempre te recibía con una sonrisa y siempre te recibía con su mejor cariño. Siempre te recordaba y siempre daba lo mejor de sí. Siempre ha dicho que no hay que estar triste, que no hay que enzarzarse con el más cercano, sino que siempre hay que estar con la persona con la que quieres en la mejor de las situaciones, que es dándose esos sentimientos de cariño y en el día a día. Y José Iranzo era así. Igual daba un lunes, un martes, un miércoles, tenía 101 años y estaba en las mismas condiciones físicas y mentales que cuando yo lo conocí, y siempre el valor o el punto positivo que se le puede recalcar a José Iranzo era su humildad y su cercanía a las personas, porque es lo que siempre ha dicho: el ganado me ha dado más que la jota, he ganado más como pastor que como cantante, y yo siempre voy a seguir siendo el pastor de Andorra, que es el nombre que lleva. Y la humildad, yo creo que es la palabra que más podemos recalcar de José Iranzo, y eso fue con esa humildad, dejando el alma de la jota en Andorra bien alta. Bien viva. Bueno, creo que aquí tenemos una calle dedicada al pastor de Andorra, tenemos un museo, y el último pequeño homenaje que le habéis hecho es de altura, ¿no? Que son estos gigantes que tenemos ahí detrás. Sí. Gigantes que antes he estado preguntando con uno de los chicos, uno de los mozos que los lleva por ahí por los pueblos, y que dice que son, sin duda, de los más populares que puedes encontrarte en Aragón. Que la gente no para de hacerse fotos con los gigantes de el pastor de Andorra y la Pascuala. Sí, yo creo que tuve mucha suerte de poder inmortalizar tanto a José como a Pascuala, y lo pudimos hacer en los últimos momentos de su vida, lo pudieron disfrutar en vida, y pudimos salir ese día en las fiestas del 2016 a la calle bailando con el resto de gigantes, y yo creo que lo más bonito, ¿no?
poder inmortalizar y poder hacer este homenaje a nuestro personaje ilustre y querido José Iranzo, y salimos a la calle con estos personajes bailando, cantando, y todo el mundo, ya lo dije, cada vez que hablamos de José Iranzo se revuela a España. El sentimiento de José Iranzo es que es inalcanzable, es que no hay palabras para expresar qué es lo que José Iranzo ha dejado para Andorra. Sin lugar a dudas, hemos podido inmortalizar a José y a Pascuala con estos gigantes, y yo recordaré siempre la frase de Pascuala cuando dijo: yo giganta. Yo giganta, cuando dijimos vamos a inmortalizaros y vamos a sacar dos gigantes en honor a José y a Pascuala. Porque es que Pascuala es chiquitica. Por eso mismo. ¿Verdad? Por eso mismo. Bueno, pues señora alcaldesa, casi me pongo pesado, pero de nuevo mil millones de gracias por habernos permitido estar hoy aquí con este pueblo, por compartir con todos las vivencias del pastor de Andorra. Por cierto, tengo que decir una cosa, ya que estamos aquí, señora alcaldesa, está usted sentada en un sofá amarillo que nos ha ofrecido una casa de muebles que se llama Muebles Félez, y a quien estamos infinitamente agradecidos por habernos ayudado a hacer posible este sueño de sacar el sofá amarillo del plato de Aragón en Abierto. Alcaldesa, que muchísimas gracias y que un aplauso inmenso. Un aplauso para la alcaldesa. Gracias. Por allí, por favor. Muchas gracias.